Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversemos, espacio institucional de la Alcaldía de Sonsón para conocer de cerca cómo estamos avanzando en materia de gestión y en materia de desarrollo para nuestro territorio sonsoneño. Nuevamente me acompaña nuestro alcalde Edwin Montes para que justamente conversemos el día de hoy. Alcalde, bienvenido. Daniela, muy buenas tardes para todos los televidentes a través del canal Sonson TV y también buenas tardes para los que se conectan a través de las redes sociales y de Facebook. Para todos, muchas gracias por estar sintonizados con este programa y qué bueno poder conversar entonces de todos los temas de avance del municipio de Sonson. Bueno, alcalde, y no solo conversar, sino aclarar todas esas dudas que posiblemente se van generando los sonsoneños sobre el tema público y el tema de la administración municipal. Así que, ¿qué tal si arrancamos hablando sobre este tema del alcantarillado que se efectuó en el barrio Palermo en los últimos días? Que se está efectuando, claro que sí, Daniela, no, y es importante. Finalmente es bueno contarle y contextualizar a la comunidad, porque finalmente el desarrollo de cada proyecto es diferente. Cada proyecto tiene, digamos, un contexto, un porqué. Y por supuesto es bueno aclararle a la gente, pese a que lo hemos también pues, socializado, lo hemos publicado en las redes sociales, pero quiero hacer unos énfasis sobre algunos ítems particulares respecto a lo que tiene que ver con esa reposición de alcantarillado. Lo primero que hay que decir es que es un proyecto que se está desarrollando con la empresa de servicios públicos del municipio de Sonsón, Aguas del Páramo. Es un proyecto que tiene por objeto la reposición de acueducto alcantarillado en algunos tramos en el barrio Palermo, incluso en la parte de Pío 12, que es la carrera cuarta, entre calles 12 y 13, hicimos expansión también. Allí no había alcantarillado ni acueducto, hicimos un tramo de expansión en ese punto. Hace unos meses también, de la mano de la gente que tiene propiedad en la urbanización Vegas del Páramo, también construimos y con Aguas del Páramo todo lo que es esa calle 14 entre carreras 7 y carreras 4, ¿cierto? Y se dio también entonces la reposición ya de las demás calles del barrio Palermo y unas calles en el corregimiento La Danta que hacen parte del mismo proyecto. ¿A qué quiero llegar? Pues además de contarles que se avanza pues en ese proyecto que es importante, de pronto la gente no nota, pero realmente reponer alcantarillado es costoso. Eso es costoso, hay que hacerlo si queremos pavimentar, porque de lo contrario no se podría hacer, dado que para después cambiar alcantarillado habría que dañar el pavimento, eso no se puede hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer esa inversión, que es importante, que es cuantiosa, de reponer ese alcantarillado. Entonces, es un barrio que lleva esperando mucho tiempo, que lleva esperando décadas que se le preste atención en esos dos factores, tanto reposición de alcantarillado como pavimentación. Y nosotros, pues le hemos puesto la mano a este primer ítem en este barrio, ¿cierto? El tema de la reposición de acueducto de alcantarillado. Lo digo porque han circulado publicaciones de personas pues, que hemos visto en principio interesadas en aspirar a la alcaldía de Sonsón, que eso es absolutamente normal, por supuesto pues, se tiene todo el derecho, pero sí hay que aclarar, en esta alcaldía se ha hecho un esfuerzo monumental, gigantesco por pavimentar calles, y se ha hecho una inversión también y una gestión bastante grande, bastante amplia. De hecho, pues esta ha sido la alcaldía que más pavimentaciones ha hecho a lo largo de estos tres, ya casi cuatro años. Y hemos hecho unas gestiones muy interesantes con la gobernación de Antioquia especialmente y de recursos propios para poder cumplir a los sonsoneños y llevar pavimento a esas calles que no lo han tenido. En ese sentido, hemos sido juiciosos. ¿Qué ocurre? No nos alcanza el dinero, no nos alcanzaría jamás el dinero para hacer todo de una vez. Entonces, en el barrio Palermo estamos haciendo un esfuerzo financiero por reponer este alcantarillado y seguimos haciendo unos esfuerzos financieros muy importantes por hacer estas pavimentaciones que incluso van a superar la expectativa o van a superar lo planificado inicialmente en el plan de desarrollo. Pero no nos alcanza el dinero para desarrollar en este mismo periodo la pavimentación del barrio Palermo. Entonces, es una tarea que le tiene que quedar
al siguiente alcalde. Nosotros hacemos esta inversión que además incluso puede llegar a ser más costoso reponer alcantarillado que pavimentar. Y tiene que quedar algo para las próximas alcaldías. Y hay que tener en cuenta una cosa, antes de salir a publicar, antes de salir a decir esas cosas, investigar primero, a ver con qué recursos cuenta el municipio, qué gestiones se han hecho, qué se ha avanzado en los demás sectores. Y si ustedes se fijan, pues hemos avanzado a lo largo y ancho del pueblo. Buenos Aires, para la parte norte, para la parte sur, para la parte oriente y occidente, en todos los puntos cardinales hemos hecho inversión y hemos pavimentado. Y hay que hacer énfasis en algo, que es importante que los sonsoneños conozcan. Sonsón es el municipio más extenso del oriente antioqueño. Y pese a ser el municipio más extenso del oriente antioqueño, es uno de los municipios que menos recaudo tiene en impuesto predial. Y podemos hacer una comparación breve. Guatapé, que es inmensamente menor en territorio que Sonsón, recaudó el año inmediatamente anterior cerca de 4 mil millones de pesos en impuesto predial. El Carmen de Viboral, que es otro de los municipios extensos del oriente antioqueño, recaudó más de 12 mil millones de pesos el año inmediatamente anterior. El Retiro, que es mucho, con 8 veces más pequeño que Sonsón, recaudó 35 mil millones de pesos el año pasado en impuesto predial. Y Sonsón, que es tan extenso, 1.323 kilómetros cuadrados, recaudó 1.900 millones de pesos en impuesto predial. Ah, alcalde, ¿y por qué tan poquito? Es que no han hecho actualización, no sé qué. Bueno, es un tema que viene de muchos años atrás, que fue de los primeros proyectos, de acuerdo que yo pasé al Consejo Municipal para que se hiciera actualización catastral, pero nos topamos con algo con lo que no contábamos y que obligó a que el proyecto se suspendiera, y fue la pandemia. La pandemia duró un año y medio, y después de la pandemia pues viene el coletazo económico. Yo no podía castigarle el bolsillo a los sonsoneños en medio de una pandemia y después de una recuperación económica en la que la gente estaba, pues, dado todo el tema de la pandemia. Entonces, hemos sido responsables, nos hemos encontrado con situaciones que no contábamos adversas y que han hecho que ese recaudo entonces no sea mayor, y de hecho sea uno de los más bajos y de los más pequeños de todo el oriente antioqueño. Y pese a eso, hemos avanzado demasiado y significativamente en materia entonces de pavimentación de calles y de reposición de acueducto de alcantarillado. Incluso este del barrio Palermo es el segundo proyecto que hacemos con Aguas del Páramo. Ya habíamos hecho uno de otras 7 cuadras y estamos haciendo este en el corregimiento de La Danta y en el barrio Palermo, que es una inversión, repito, bastante importante. Aquí estamos hablando de que son cerca de 2 mil millones de pesos los invertidos para este tema de reposición de alcantarillado. Entonces, lo que hemos hecho es que esa plática que tenemos de recursos propios la hemos hecho es rendir, y por eso hemos podido desarrollar esos proyectos de pavimentación con recursos propios por otro lado, con la Gobernación de Antioquia con regalías, con la Gobernación de Antioquia también con otras regalías, otros recursos propios que tenemos, en fin, buscando pues satisfacer una necesidad grande del municipio, una necesidad que había sentida de pavimentación. Todavía nos falta, que hay que completar algunos temas, pues también es cierto, es importante, pero finalmente estamos haciendo bien el trabajo, lo estamos haciendo de calidad y estamos haciendo que esos recursos rindan. Incluso en ese proceso de pavimentación, voy a hacer énfasis, aprovechando, Daniela, pues digamos que estamos en el tema de pavimentación, aclarando con base en esos cuestionamientos y pedidos que hacen, pues, algunas personas, precandidatos, con el tema del pavimento y todo eso, porque no entiendo, pues, que quiera cooptar gente con base, pues, en esas críticas. Pero lo cierto es que se ha hecho rendir el recurso, y de hecho se ha hecho una gestión para que se haga más de lo que estaba presupuestado. Hay un tema que ha sido muy polémico y que reconozco que ha sido polémico, y reconozco, pues, la situación que ha generado, por ejemplo, la pavimentación de la cuadra que hay al frente de la Ciudadela, una cuadra o un tramo más bien de pavimento que se dañó. Es un tramo que, digamos, lo organizamos en concreto rígido, que no queda de mala calidad, porque todo ese tramo que se dañó lo recuperamos en una capa de concreto rígido de 20 centímetros, que es de muy buena calidad. Lo que sí es que una cosa es concreto rígido y otra cosa es el asfalto, y ahí quedó, pues, una diferencia notable.
que se le echó un asfalto en frío que lo cierto y lo real es que quedó feo, porque hay que reconocerlo, pues yo no puedo decir que quedó bonito, sino quedó bonito. Lo que sí digo, se quedó de calidad, porque eso sí se garantiza, quedó bien construido, pero no quedó estéticamente bien hecho. Y que de hecho, pues por supuesto, le llame la atención a los ingenieros encargados de esa obra. Ahorita pues falta que llegue un concreto, perdón, un asfalto en caliente para echarle la capa completa desde donde era el policía hasta donde se arrancó pues Sí, la ese... alcaldía así no quedaría como No, actualmente. no, Porque pues porque aunque quedó quedó vino, vino, quedó quedó feo. feo, y Aquí aquí también también nos pues nos gusta gusta hacer hacer las las cosas cosas bonitas. bonitas. O sea, no, eso estéticamente no quedó bien Además de hecho. que es la entrada a La nuestro entrada al municipio. municipio, ¿cierto? Pues eso hay que reconocerlo, yo no tengo problema con eso porque es verdad. Lo cierto es que falta el asfalto en caliente, que tenemos un contrato de asfalto, esperamos que llegue un doble troque en los próximos días y se emparejará de manera que quede estéticamente bonito, porque me parece pues quedó bastante feo pues, y de hecho le llamé, repito, la atención a los ingenieros a cargo. Eso. Bueno, era algunos pues de los temas que quería clarificar y contarles, además por información, para que los que nos ven conozcan los temas pues de recaudo, cómo es que se maneja, cuánto es y las inversiones que venimos haciendo, y decirles pues que ha habido una responsabilidad con estas inversiones y que por supuesto pues ojalá nos alcanzara, ojalá el presupuesto del municipio alcanzara para satisfacer todas esas necesidades en un 100% que hay de pavimentación, pero obviamente no alcanza, pese a que hemos avanzado pues de manera bastante significativa. Alcalde, y otro tema importante por aclarar es el proceso y el proyecto que se está ejecutando de la repavimentación del Señor de la Buena Esperanza. Bueno, Daniela, vea, vea, ese sector al que usted se refiere es en la vereda Río Arriba. Es un tramo que, primero, es un tramo que se deterioró mucho enseguida de la capilla. Estamos hablando de la carretera que va para Arlí y para Nariño. Y dos tramos que nunca pavimentaron cuando se hizo esa pavimentación son La Quiebra. Nunca los pavimentaron, siempre pues han estado en malas condiciones. Y no he perdido oportunidad, porque desde que entré a esta alcaldía pues he aprovechado las reuniones para solicitarle al gobernador de Antioquia y solicitarle al secretario de Infraestructura del departamento de que sea tenido en cuenta ese tramo para su reparcheo, su repavimentación o su pavimentación en la parte donde no fue nunca pavimentada. Y no solo yo, también el alcalde de Nariño, Freddy, el alcalde Edwin de Argelia, han estado también con esa gestión. Freddy, por ejemplo, el de Nariño, ha estado siempre muy, muy atento, buscando que se culmine ese tramo allí en el Río Negrito, que ya está pues en función o en trabajo, está ya en ejecución. Igualmente, y gracias pues a esa gestión, gracias a esas reuniones, gracias a ese llamado permanente al gobernador, pues fue atendido como tal este tramo, en un contrato que tiene la gobernación de Antioquia para todo el oriente, para atender esos sitios que fueron inconclusos o que han estado en malas condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque es que es bueno que la comunidad, que los sonzoneños, que los televidentes o los que nos ven a través de las redes sociales, pues conozcan esa información y conozcan la génesis y el desarrollo de lo que tiene que ver con la gestión para que eso fuera hoy una realidad. ¿Por qué lo digo también? Pues porque efectivamente sabemos que hay gente pues en sus respectivas campañas y que quieren aprovechar pues todo ese tipo de cosas para cooptar pues personas y para ganar adeptos, pero bueno, están en su derecho. Sin embargo, es bueno que la gente conozca la verdad de cómo ha sido el proceso de gestión para que se den este tipo de obras. Por ejemplo, no dejando de reconocer el tema que hicieron para el tema de la vía principal Sonsón La Unión, porque pues no soy ciego con eso. Lo he dicho en algunos programas, y lo he dicho pues incluso yo creo que aquí también a través de esos programas en directo, respecto a la gestión que desde el año 2020, incluso antes de empezar la pandemia, emprendimos de la mano de unos congresistas amigos, como el congresista hoy representante de la Cámara, el doctor Oscar Darío Pérez, buscando recursos para la vía principal, y que de hecho en su momento se le aportó una parte y que quedó otra parte para que posteriormente fuera ejecutada, que es lo que hoy se está viendo. Y hay que decirlo, de pronto se dice una vez y seguimos hablando de muchos temas, porque aquí todos los días se hacen cosas y todos los días hay gestiones, pero hay que traerlo a colación ahorita, pues que se intenta tergiversar la información frente a estas gestiones que se han hecho con seriedad,
y que se han hecho desde el inicio de la alcaldía. Bueno, alcalde, también existen muchas dudas actualmente sobre el tema de cómo va o en qué va a parar el asunto de la escuela de la Sucre. Qué bueno que usted de primera mano nos aclare y sea la oportunidad hoy para contarle a los sonsoneros. También, con el propósito de aclarar, un proyecto de vivienda de interés social que se tenía presupuestado para desarrollar allí en ese lote, un proyecto de vivienda de interés social que lamentablemente no se llevó a cabo por situaciones, digamos, de responsabilidad exclusiva del contratista constructor. Cuando yo empiezo la alcaldía, pues hay, digamos, un avance en una gestión para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social en ese lote. Y el lote, pues, en manos de la fiducia, de una fiducia que es encargada, pues, como tal de avanzar en la escogencia del contratista constructor que va a desarrollar el proyecto de unas viviendas de interés social. Inicia el periodo de alcaldía y seguimos con la gestión, muy a puertas de que iniciaran ya la construcción, el desarrollo como tal del proyecto de vivienda. En ese momento entra la pandemia, el contratista dice que por la pandemia no es posible iniciar con el proceso de construcción de los apartamentos, que hay que esperar, que las personas están encerradas, cosa pues que en su momento fue absolutamente entendible, pero sigue avanzando el tiempo, pasa la pandemia y el contratista constructor no inicia con el proceso como tal de desarrollo del proyecto de los apartamentos de vivienda de interés social. Iniciamos, como es mi responsabilidad, y revisamos qué es lo que ocurre, por qué no, qué pasa, dónde está el contratista, dónde están los recursos, o por qué no inicia. Aparece el contratista, dice que está ajustando unos diseños, que bueno, que está en proceso de iniciar, pero nunca inicia, Daniela, nunca inicia el proceso, lo que me obliga a mí como alcalde responsable del municipio en iniciarle un proceso de incumplimiento al contratista. Es decir, no es que yo no haya querido hacer las viviendas de interés social en este lote, es que hay un tema jurídico de por medio que nos obliga a nosotros a iniciar ese proceso de incumplimiento porque el contratista constructor nunca respondió y nunca inició con ese proyecto. ¿Qué es mi responsabilidad? Recuperar ese lote que es del municipio. Está en manos de la fiducia en este momento, pero mi obligación es buscar por todos los medios que retorne el municipio y que se retome el proyecto, o que se destine para una cancha, o que se destine para hacer otra vez la escuela Sucre, en fin, lo que sea, pero que vuelva a las manos del municipio. Es mi obligación y en eso estoy en este momento, yo no puedo dejar perder ese lote. Y por supuesto, el proceso jurídico ya de incumplimiento del contratista, pues está avanzando, lo tiene el abogado asesor jurídico del municipio y esperamos pues recuperarlo. Esa es la noticia. En este momento, lamentablemente, pasamos de tener la expectativa de unos apartamentos a estar luchando por recuperar un predio que es del municipio y que un contratista incumplió pues, su obligación de hacer unos apartamentos para viviendas de interés social. Bueno, alcalde, el tema principal de la tarde-noche ha sido el tema vial, ¿cierto? El tema de vías. Y para que eso pueda avanzar en nuestro municipio, es necesario la adquisición de nuevas máquinas que fortalezcan nuestro parque automotor. Así que de primera mano, contémosle a los sonsoneños en los últimos días esas buenas noticias para nuestro territorio. Bueno, efectivamente, Daniela, el tema de maquinaria se ha convertido, o de vehículos, se ha convertido en una de las apuestas importantes que hemos tenido en el municipio de Sonsón. Voy a empezar por ahorita hablo de las últimas que adquirimos, pero quiero hacer un recuento rápido aprovechando los televidentes y los que nos ven a través de las redes sociales para contarles pues rápidamente en el tema de parque automotor que hemos hecho. Cuando entramos, las ambulancias del hospital todas estaban en deterioro y todas estaban ya con su vida útil completamente cumplida. Nos trazamos la meta de cambiar ese parque automotor del hospital y de buscar ambulancias nuevas. Entonces hicimos la gestión con la Gobernación de Antioquia y nos entregaron una ambulancia y cambiamos una de las que habían antiguas. Le entregamos una ambulancia con recursos propios a la Danta, una ambulancia Toyota nueva, dotada, que hoy en día funciona pues perfectamente. Son dos. Hemos acabado de adquirir otra ambulancia para el corregimiento San Miguel, que también estaba ya sin ambulancia porque estaba en malas condiciones. Ajustamos tres y espero yo que terminando el año podamos con la Gobernación de Antioquia adquirir otra para completar entonces las cuatro ambulancias nuevas para nuestro municipio, para nuestro hospital. Eso nunca se había hecho en un solo periodo. Es decir, que cambiamos tres o las cuatro ambulancias, que es lo que estamos proyectando en un solo periodo, es muy importante.
Igualmente le entregamos por primera vez camionetas nuevas a los corregimientos de La Dante y de San Miguel, y entregamos también dos camionetas aquí a la estación y al distrito. Motos nuevas también para La Dante, San Miguel y el distrito y la estación de policía. Hemos tenido pues nuestra fuerza pública con vehículos nuevos, compramos motos para algunas secretarías y recientemente pues hemos completado y hemos avanzado en la recuperación, o más bien en la inversión para aumentar y mejorar nuestro parque automotor de la Secretaría de Infraestructura, nuestra maquinaria amarilla que llamamos. El vibrocompactador que tiene el municipio es un vibrocompactador de 1988. 35 años tiene ese vibrocompactador, ya pues muy viejito, digámoslo así. Es así que adquirimos un vibrocompactador nuevo, marca Caterpillar, que es la mejor marca que hay en maquinaria amarilla. Ya pues al servicio aquí de las vías terciarias. Igualmente compramos una retroexcavadora 420, una máquina Caterpillar, que va a prestar mucho servicio porque aquí se necesita. Aquí tenemos 600 kilómetros de vía terciaria para atender. Y en el invierno sí que nos ha tocado hacer de todo para que ninguna vereda ni ningún campesino se nos quede bloqueado. O sea, ha sido una tarea incluso heroica porque es que no es sencillo que un municipio tan agropecuario, con tantos kilómetros de carretera, en 3 años seguidos de invierno nunca se nos haya quedado bloqueada una comunidad. Siempre nosotros atentos, respondiendo, pasamos esa prueba porque nunca dejamos una comunidad o los campesinos aislados por los derrumbes. Siempre respondimos, pese a que año a año tuvimos cientos de ellos. Pero respondimos y ya con esta maquinaria esperamos todavía responder incluso de manera más efectiva todavía y seguirle haciendo ese buen mantenimiento a las vías terciarias. Y está en proceso de llegar una volqueta nueva, una volqueta FBR marca Chevrolet, una volqueta que vamos a enviar en este caso al Magdalena Medio para apoyar todo el tema de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias allí en esta zona, porque pues allá hay también cerca de 300 kilómetros de vía terciaria que hay que atender y por eso necesitamos también fortalecer ese parque automotor que está allí en el Magdalena Medio Sonsonaño. Así que una gran inversión en automotores que nos sirve para pues mejorar la atención y ser más eficientes a la hora de llegar a nuestras comunidades rurales. Recordemos que Sonsonaño es un municipio agropecuario, que Sonsonaño es un municipio turístico también, especialmente en el Magdalena Medio, y que necesitamos vías buenas. Y pues teniendo estos elementos es mucho más fácil llegar hasta esos sitios, a esas veredas donde se necesita la intervención. Mucho más fácil, alcalde, y también evitamos como ese proceso de esperar esos préstamos que a veces la gobernación de Antioquia nos facilitaban ese tipo de emergencias de materia de vida, ¿cierto? Así es, porque además es muy complejo. O sea, decir que la gobernación nos presta maquinaria para atender emergencias es muy difícil. Sí hice la gestión en una ocasión en el año 2021 y se hizo un trabajo, pero fue muy complejo por el invierno, por los costes, en fin, es mucho más práctico que el municipio tenga su maquinaria, disponga de ella, la utilice y mejore pues esas vías que se necesitan o que se atiendan las emergencias cuando ocurre. Vamos finalizando con un tema muy importante y yo sé que es de interés de todos los sonsoniños y es este proceso de las cámaras de seguridad que por estos días ya ha venido avanzando de manera más eficaz con el tema de la instalación. Bueno, Daniela, efectivamente, un proyecto que ha tardado mucho, de hecho ha tardado más de lo que hubiésemos querido, pero eso pasa cuando no dependemos solo de nosotros mismos, sino que cuando también dependemos de terceros, en este caso de la Gobernación de Antioquia, que nos ha cofinanciado ese proyecto, que es un proyecto que además se va a ejecutar en varios municipios de Antioquia. En esta primera etapa van 23 municipios. Pero para Sonsón, pues la buena noticia es que ya arrancamos, que ya iniciamos con ese proyecto, con ese proceso de instalación de cámaras de seguridad. Y en este momento, pues justo el día de hoy, estamos en directo justo el día de hoy, están los técnicos y nada más hoy culminaron instalando más de 5.000 metros de fibra óptica para la posterior instalación de las cámaras de seguridad. Ahorita sigue la instalación de los postes, porque esas cámaras van con postes independientes. No es que vayamos a poner esas cámaras en los postes que tiene EPM, que pasan, no, postes independientes para esa fibra óptica, para esa instalación de esas cámaras nuevas de seguridad. En los próximos días llegarán ya a ir organizando la parte de nuestra estación donde va todo el centro de monitoreo y esperamos, ojalá, pues que es lo que tenemos proyectado y es lo que le hemos dicho a la Secretaría de Seguridad del Departamento, de que para las fiestas del maíz en agosto ya tengamos funcionando todo ese centro de monitoreo y esas cámaras de seguridad
de última generación que se van a instalar en puntos específicos, puntos estratégicos del municipio. Es un proyecto, bueno, afortunadamente, por fin, y después de mucho esperar y de muchas cosas, iniciamos. Seguridad para el futuro de Sonsón. Alcalde, gracias por haberme acompañado y que esta también sea la oportunidad para invitar a los sonsoniños de que si existen diferentes dudas o inquietudes sobre todos los temas administrativos de nuestro municipio, las puertas de la alcaldía municipal siempre estarán abiertas y nuestras redes sociales también para que se informen cada día. Claro que sí, esa es la invitación, Invitación, ¿no? ¿no? Y yo siempre soy abierto a contestar, a explicar, a contarle a la gente cómo van muchos procesos, porque hay muchas dudas y uno entiende, y es natural que las haya, pero para eso estamos, para responderlas. Ya para finalizar, pues agradecerles a todos por la sintonía y desearle a los niños de nuestro municipio, pues un feliz, no digamos día, un feliz mes de la niñez. Hemos venido todo este mes con una cantidad de programas para los niños, dado que es el mes de la niñez en los colegios, en los CDIs, en diferentes instituciones, bueno, en todas partes, haciendo como alusión a esto, con programas, con actividades, con retos. Y bueno, agradecerle y felicitar a los niños que son nuestro presente y que son nuestro futuro, y que por ellos también trabajamos con todo entusiasmo para que vivan en un mejor Sonsón, en un Sonsón mejor. Entonces, bueno, para ellos también un saludo bien especial, Daniela. Alcalde, gracias por Gracias a haberme todos. acompañado. Feliz tarde para ustedes, gracias por hacer parte de este espacio que es creado por y para ustedes los sonsoneños para que conozcamos cómo estamos avanzando en el futuro de Sonsón. Hasta luego.